esta hora, que todavía no hemos empezado a comer. No. A mí me encantan las pizzas, la comida italiana. Qué bien entraría una pizza, ¿eh? Con queso, con champiñón, con jamón, con chorizo, con lo que quieras. Pues ya te digo, pues ¿cómo no va a entrar bien eso a estas horas que no hemos comido? Bueno, pues entraría de lujo. Bueno, pues a nuestro compañero Manu Martín y al capitán del Estudiantes, Pacho Hasen, les ha dado por hacerse los cocinillos. Y nos han preparado, bueno, más bien has preparado una de cuatro quesos. Ojalá le siente bien para ganar mañana a las 12:30 al Bilbao Basket, partido que podrán ver en la otra de Telemadrid. Que la camiseta del Madrid no salga. Te voy a mostrar la camiseta de Estudiantes, aquí está. Para todos los chicos, ¿sí? ¿Es más difícil meterse en el playoff o hacer una pizza? Hacer una pizza, clarísimamente. Mira, mira, se me pega. Con la pasta tenemos nuestras movidas con nuestro doctor. O sea que cada vez que jugamos de visitante, nos obliga a comer salsa y no podemos hacer la salsa carbonara, que es la que no comemos con salsa carbonara, que es la que más me gusta. Mira qué desastre que soy, mira qué desastre. Necesito, la verdad, necesito mucho tiempo para hacer esto. Esta no me la como, Está clarísimo que yo esta no me la como ni loco. Aprovecho esta oportunidad para decirle, doctor, ponernos de nuevo la carbonara, que con esa ganamos más partidos de visitantes, seguro. No, que esto para mí no es, Mira, 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 un desastre, Pizza yo no invito, entonces. Puedo hacer otras cosas, pero pizza no. Después de mucho tiempo, algo me ha quedado, ¿no? Viéndolo parece fácil, pero no te creas, La verdad que es súper chungo. Todo lo que lleve queso, a mí me encanta. Bueno, algo es algo, ¿no? De queso, muchísimo, Bueno, me ha quedado muy mal, ¿Sí? Me ha quedado bastante bien, ¿no? Si ganamos la liga, invito a todos los aficionados de Estudiantes a comer en Pizza Carbi. Pues ahí queda la apuesta, lo de la pizza no sé yo si sería muy comestible. Yo me voy ya mismo, a por ella.